Hey people, I'm in Walmart. So I usually don't like to do Facebook Live. Pero mira esto. Okay, this is, I don't know. Look at this. Like for real. Look at that. It's freaking empty. People, la gente se está volviendo loca. Yeah, están como que... Mira eso. Esto parece... It looks like a fucking apocalypse. What the hell is going on? Or maybe I don't fucking see the news. I saw the news. But what I heard was like, go fucking shopping. Like, I don't know. Yo no pensé que... I didn't thought it was gonna be food. Well, anyways, I already went to Sam's, but... I don't know. No creo que esto sea como que... Pa exagerar. O sí. I don't know. Who's there? Hey, Yarisa. ¿Cómo estás, mamá? Dime, allá en Kissimmee, ¿dónde tú estás viviendo? ¿Eso está así o no? Elizabeth, ¿cómo estás? Saludos. Mira esto. En serio, ¿esto está allá en Puerto Rico así, allá en Kissimmee? Mira. It's like for real. Salí de trabajar ahora y dije, güey, déjame ir a buscar, de comprar papel sanitario. Sí, yo lo tengo. Imagínate, yo voy a Sam's. Pero salí a comprar pan. Yo dije, ay, mira esto. Yo dije, pues déjame ir a San a comprar pan. Tengo pan, pero quería pan de bollo. I'm like, okay. Entonces cuando vengo, yo digo, ¿y qué carajo pasa aquí? Mira, voy a pasar para allá. Yo digo, déjame pasar. Yo digo, déjame comprar pan. Y primero, esto está súper lleno. Son casi las 9 de la noche. Las freaking góndolas, mira esto. I'm like, ¿qué carajo es esto? This is a fucking apocalypse. Se va a acabar el cabrón mundo. Or something like that. What is going on? Like, for real. You're seeing that, right? I don't know. I'm like, I'm lost. I'm like, what is going on? You see what's going on. Yeah, I saw them. I saw it, but I didn't think it was so serious because I did hear them. The food is stuck at the ports because there's no workers. Oh, that's what it is. Maybe. Got you. I got you. Wow. Have a good night. Oh, my God. Yeah, I'm doing a live. Anyway, chicas, mira esto. ¿En qué parte de Florida? Mami, estoy en Deltona. En Deltona. Una hora de Orlando. A 20, media hora de Daytona Beach. O sea que de verdad, sí, esto está serio. Yo había... Fíjate, pero miren, les digo sí. Ayer yo fui con Javi y fuimos y compré dos sacos de arroz, porque me gusta tener arroz de sobra. Y compré un montón de habichuelas, you know, y ¿qué más? Compré habichuelas, esas cosas, potería. Pero realmente no pensé que esto iba a ser así. Parte de Florida, aprovecha ahora, no hay nada. En las redes noticias. Sí, pues eso es lo que estoy diciendo, Elizabeth. Pues, pero es que esta mañana yo vi a CNN y CNN lo que estaban diciendo era sí, los barcos están parados allá y qué sé yo qué, pero más bien lo que estaban entrevistando eran como que la gente esta de Tonka y qué sé yo qué, y estaban diciendo que compraran juguetes de Navidad. Mira esto. Esto es ridículo. Que compraran juguetes de Navidad, que hicieran las compras ahora. Yo no pensaba que esto iba a ser así. Oh my God. Entonces mañana me tengo que poner en el plan de histeria. Y yo que había apagado, yo tengo otro freezer y yo lo había ya desconectado, lo limpié. Yo dije, ay, pues carajo, no voy a seguir gastando luz. Mira, entonces ahora tengo que entonces ponerme histérica. Oh my God. Esto es fucking ridiculous. Ay, bueno, el fin del mundo será que viene pronto. Brenda, saludo. Anyway, aquí dando la vuelta en Walmart, que vine a comprar pan y me encuentro con que no hay nada. Todo el mundo está histérico. Mira para allá. La madre está freaking vacía. Parece que esto es un apocalipsis. Que viene el fin del mundo o whatever. Anyway. Vaya. Oh my God. Diablo. Mira esto, de verdad. Yo no pensaba que esto. Estoy freaking sorprendida.
Y sé que mami me va a decir, viste, te lo dije. Ella mismo me llama cuando vea el live. Pero anyway, sí, yo hice compra. Pero como quiera, es like, esto es estúpido, esto es ridículo de verdad. Pero anyway, lo están diciendo en las redes, en las noticias. Una huelga por el costo de los contenedores. Ya, supongo que sí. Pero vamos a ver qué. Wow, me quedo bruta. Diablo. Pero esto es para que tú veas cómo la gente. Esto parece un freaking huracán. De verdad que sí. Wow, quedo bruta. Anyway, chicas, cuídense.